El frente frío número 11 se desplazará este martes 21 de noviembre sobre el oriente, centro y sureste del territorio nacional, produciendo lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, también se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, oriente y centro de México. A su vez, la masa de aire polar que impulsa el frente propiciará un marcado descenso de la temperatura diurna en los estados del noroeste, norte, noreste y centro del país, así como evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche de la madrugada del miércoles hacia las costas de Tabasco, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una vaguada polar extendida sobre el noreste de la República Mexicana desarrollará un vórtice de núcleo frío y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical generará la primera tormenta invernal de la temporada, generando condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente y sur del territorio mexicano, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Yucatán.